buenos días, mis amigos y amigas. Vean a dónde vamos entrando. Ya no les tengo ni qué decir. Creo que cuando prendo la cámara, ya deberían de saber dónde andamos. La verdad, no me puedo alejar de esta tienda. Como saben ustedes, siempre para mí es la Ross, la primera y la número uno. Así que aquí me la paso. Vean, aquí en la sección de mero enfrente tienen esta mochilita. Es Tommy Hilfiger. Está precioso, es como un saquito de la parte de arriba. Esta es de $30 en blanco con negro. Vamos a mirar nada más lo que tiene nuevo aquí, ¿ok? Porque muchas ya las hemos mirado. Aquí es una crossbody de $35. DKNY, doble cierre. Y luego aquí está esta. Esta es una Junior Burke, como de charol. Esta es de $120. Pero está preciosa, me encanta el color. Y la parte de adentro es roja. Vean nada más que he prendido. Ya ven lo que les dije la vez pasada, que me dijeron supuestamente que las bolsas con rojo atraen el dinero. Rojo prendido, fuerte, precioso que está. A ver, estas son bolsas regulares que deberían de estar allá. Creo que nada más las pusieron para llenar el espacio. $23 por esta. Y es Grossy la marca. Hay dos de ellas. Una DKNY por $50, todo negro. Estas también ya las habíamos mirado antes con la cadena. Y vean estas Aldo, preciosas, con su mascadita en $32. Tan bellas, me encanta la combinación de colores que tienen. Vean nada más cuánta bolsa, me muero de felicidad, la verdad. Y sí se mira bastante bolsa así de marca buena. Así que hay mucho de dónde escoger. Ay, tenía muchísimo tiempo que no miraba la tienda así repleta de mercancía. Se siente rico, porque sabe uno que si busca algo, casi lo va a encontrar casi de seguro. Vean esta preciosura, que es de diferentes colores, o multicolor por $17. Esta es multi-sack, tiene su compartimento aquí y luego dos en la parte de enfrente. Esta me gustó. La estoy mirando. Pensé que era náutica. Vean qué belleza de líneas. Multi-sack también. Tiene una, dos, tres, cuatro compartimentos. Todos tienen cierre por $21. Creo que está preciosa. Y aquí tiene otro compartimento. Esto es lo que me gusta de esta marca. Vean. Esta marca Multi-sack, que la verdad tiene muchos, muchos compartimentos. Es una de las cosas que me encanta. Ay, qué tristeza cuando miro una mercancía tirada, porque sabe uno que se está maltratando aquí. Esta era así nada más. Creo que no es de marca reconocida. Es de $23. Aquí miro una Tommy Hilfiger de lomita por $28, con un cierre en el centro. Esta es la Steve Madden, que ya habíamos mirado antes. Luego la Tommy Hilfiger de esponjita por $29. Vean, ahí está una preciosura en Guess. Esas les encantan, la verdad. Cada vez que las hemos encontrado en negro o en cualquier color, se las llevan. Donde quiera que mira uno, hay algo bello. Me gustan las bolsitas únicas. En esta, no se miran muchas así. Esta es de $11. Esta también está bella. A ver. Nos vamos a algunas cosas para poderla mirar bien, ¿ok? La marca, quiero decir que a lo mejor va a ser como Steve Madden o algo así. Me encanta que tiene sus cadenas. Es de $28. Nine West. Pensé que era Steve Madden, pero de todas maneras Nine West a mí me encanta. Vean, de la parte de adentro así es. No hay yo para dónde correr para enseñarles más. Aquí está esta en gris. Esta es de $24 y la marca es Darcy Marks London. Quiero ir para el otro lado porque como que miro bastantes que es allá. Vean esta US Polo por $30. Es una crossbody. Una bolsita, una mochilita Steve Madden. Anoche estuve trabajando en mi lista para irme de compras. Tengo bastantes pedidos por pieza, así que tengo que ir mañana a eso. Y con mis citas del miércoles. $11 por esta. Es una bolsita Champion. Está preciosa, me encanta. Vean, muchas bolsitas cangurera fila por $11. Otra Champion. Ay, miren,
Miren que me encontré. Unas Kipling. Tenía muchísimo tiempo que no miraba Kipling. $20 por esta. Mira, nada más tiene un compartimento aquí. Con tres compartimentos ahí. Es como nada más para el celular. Ando tratando de tentar dentro a ver qué tiene. Con su gorilita ahí. Aquí tiene otra. Y aquí está otra. En diferentes colores. Creo que me las voy a llevar. Me las voy a llevar nada más porque tal vez a una de ustedes les guste, porque es para celular. Y estos me las están pidiendo bastante ahorita. Las cosas para nada más cargar celular. Seguimos después de distraernos con las bolsitas Kipling. Aquí, en esta, con $75. Esta es TKNY en azul. Vean, esta trae su bolsa para el polvo. Una belleza de bolsa. Aquí están todas las que había mirado del otro lado. Les digo, un saquito por $17. No es marca reconocida, pero aquí están las 10 estas preciosas que les encantan a ustedes por $40. Es de $40. Mira el precio detrás. $40. Más Tommy's. Por todas partes. Aquí está otra que está un poquito diferente. $20. Ocupo a alguien que me abra la mercancía, por favor. Ay, Dios mío, no es botón. Se abre aquí. Aquí está, miren. Así es de la parte de adentro. Y yo pensando que era botoncito. Para donde quiera que se mueve la cámara, hay cosas bellas, la verdad. ¿Cómo me controlo yo aquí sin comprarme cosas todo el tiempo para mí? Ok, no me controlo, sí me compro cosas todo el tiempo. $25 por esta. ¿Y saben qué? Que ustedes me ayudan a salirme con la mía. Porque entro a la casa con bolsas y mi esposo ya ni me pregunta, ¿para quién es? Antes sí, de repente que compraba cositas así o que me salía fuera de control. Ahora piensa que es para la clientela. Gracias, amigas. Gracias, ustedes me han ayudado. Vean, aquí está otra Guess, también como de charol, por $45. Esta está bellísima. Me encanta el color y me encanta que trae su monedero. Vean, está llenísimo, pero llenísimo. Tanta bolsita preciosa, Adidas, tanta marca reconocida. $13 por esta. Steve Madden. $22 por esta. Una bolsita como para niña por $10. Que está $31 por esta Aldo con mascada también. Una para el celular por $13. Como para niñitas hay mucha. Tommy Hilfiger en todo café. O mocha por $19. Aquí hay una Guess. Esta está preciosa. $30 por ella con un cierre nada más. Crossbody, correa ajustable. Otra Tommy Hilfiger de $18. Una de labios. Nada más que están ya un poquito maltrataditos estos labios. $13 por ella. Anne Klein. Están saliendo mucho así. Es como una carterita, pero crossbody. $17. Tommy Hilfiger. Una mochilita que se cruza de un lado al otro, nada más. Yo diría mariconera, pero bueno. Luego me dicen, no es. $27 por esto en todo negro. TKNY en amarillo. $70. Y vean, aquí nos podemos quedar todo el día, la verdad, mirando más bolsas. Que dicen, aquí quédate, ahí quédate, nos encanta. Es una de las cosas que siento que se vende más. En el Lepore por $15. Y sí, es que todas andamos detrás de las bolsas, ¿verdad? Es uno de los accesorios de mujer más vendidos donde quiera, creo. Eso y zapatos. ¿Qué es esto? No es de marca reconocida, pero es de $17. Wow, esta es la sección de las crossbodies, pero como pueden ver está llena de otras también.
Y es porque se les acabó el espacio ya. Esta Betsy Johnson por $24. Original estaba en $35. Y esta trae como una muñequera adentro, $24. Nene Lepore. Miren esta preciosura. Parece que dice de $15. Una bolsita como de noche. Una Guess por $40. Y luego aquí están las cangureras DKNY que les había enseñado el otro día. Por $35. ¿Ya ven por qué me gusta andar aquí? Miren nada más. Está llenísimo y donde quiera que le abre uno, hay preciosuras de bolsas. Otra Guess en todo negro, crossbody, por $40. Nine West de un cierre. Estas, ¿cómo se vendieron la vez pasada que estaban aquí? $17. Esta se está cayendo aquí, de la abejita. De esta marca tienen mucho en la Didi's. $12 por esta. En esta es como una bolsa de día por $13. And Klein, más y más, no se acaba. Miren esto, como de palmita en la parte de arriba, por solamente $9, estaba $19 al principio. Y vean, aquí encontré esta que les había enseñado en un video y me la encargaron. Estas se las han llevado todas, la verdad, todas las que han mirado, $30 por esta, y esta también ya tiene dueña. Vean, me iba a quedar en la sección de bolsas todo este video, pero la verdad les quiero enseñar los sets que están llegando para como brochitas, maquillaje. Este es de $11, $12. Este también con sus, las esponjitas estas. Ándale, aquí está, $12 por este también. Y vean el maquillaje. Se me hacen preciosos. ¿Cómo están llegando? Vean, este dice Peachy Nudes. De $6. Vean nada más la cantidad de colores. Aquí les voy a tener que adelantar la música porque está muy alta. Ahí están los sets de Guess que les enseñé la vez pasada. Paris Hilton. Esto se vende muy bien en Japón. La verdad. $5 por estos. Vean, Tahari también. Con su maquillaje por $4. Este no se los puedo mostrar, pero tiene todos esos colores. Miren estos. Los colores bellísimos. Candy Days. Este es de $7. Vean nada más. Déjense los enseño así por arribita. Todos los bellísimos colores. Creo que más o menos todos son similares, ¿verdad? Este de Wild Eye, que también no se puede abrir, pero tiene todos estos colores. Pues bueno, mis amigas y amigos, gracias por acompañarme. A trabajar se ha dicho. Los miro hasta el siguiente video. Hasta la próxima. Adiós.